Hola, soy Sir Chandler y esta es la terminal de Buquebus. Me estoy yendo a Uruguay después de muchos años. Bueno, no sé si tantos, pero sí voy dedicado. Eso sí, después de muchos años. Dedicado a Uruguay. Intencionalmente me estoy yendo a Colonia, porque es la versión más económica. O sea, voy a Colonia en el rápido de Buquebus y después sigo con un micro, con un bus a Montevideo. Y el regreso va a ser desde Montevideo, directo en el Francisco, en la clase Business, o sea que es la intermedia. O sea, la idea es mostrar dos servicios distintos, dos formas distintas. Bueno, no tardé mucho, ¿sí? Ahí es el check-in. Yo dudaba porque obviamente no despacho equipaje, pero ahí se despacharía. Pero igual te hacen, o sea, yo vine con el papel de la compra y ahí me dieron un papel térmico, un boleto térmico acá abajo, ¿no? Después subís por allá, vas a Migraciones, que está ahí, Seguridad de Migraciones, y pasás. Entonces ahora voy directamente al barco, que según lo que dice el boleto es el Silvia Ana. Creo que son dos o tres los que van a Colonia. Hay mucho brasileño. Y también vi algunos estadounidenses, ¿sí? O sea, calculo que los estadounidenses, como continuación de algún crucero que haya llegado o que esté por salir o lo que sea. Muchas veces los lectores me mandan fotos de acá, ¿no? De las filas que se arman acá o que van poniendo los bolsos como para hacer una fila virtual. Ahora voy a contar algo que yo mostré cómo arranqué el viaje. Sí, supongo que el barco debe estar por llegar. Sale 12:15, falta una hora. Bueno, yo lo que quería contar, mientras allá veo un Viking, un crucero. Yo arranqué el viaje en colectivo porque salí de mi casa 2 horas y media. Salí de la oficina 2 horas y media antes de que saliera el barco. Y cuando voy en el colectivo me fijo y decía presentarse 2 horas antes. Y uy, no llego. Entonces me bajé en la Avenida de Belgrano y me tomé un taxi, por las dudas. Igual veo que sobraba el tiempo, pero por las dudas llegaba a perder el barco, me mataba por tonto, ¿no? Ahí dice eso, 2 horas antes. Capaz que un fin de semana largo, pero vale la pena. Acá fue rápido. Algunos detalles. Ese es el Eladia Isabel. Es un barco que hace poco intimaron a Buquebus a que se lo lleve. ¿Por qué? Porque está contaminando, está parado. Este es un barco que estuvo décadas cruzando a Colonia, ¿sí? con los autos ahí abajo, ahí van los autos, y este era un clásico y estaba bueno porque era el lento, que tardaba creo que 2 horas y media, 3, y vos ibas arriba mirando todo. Ahora no puedes ir arriba de ningún lado, porque acá veo que dice el Atlantic 3, que creo yo, a ver si algún fanático de los barcos me puede confirmar. El Atlantic 3 era de otra, de Ferrilíneas. Y acá hay otro barco que no veo el nombre, el DS. Pero ese es el Atlantic 3, estoy seguro que era el de Ferrilíneas, que es una empresa que después terminó comprando Buquebus. Hay otra empresa que se llama Colonia Express, que también, pero tiene como estos, pero directo a Colonia. No tiene la opción directo a Montevideo, como si tiene Buquebus con el Francisco, y que en teoría en 2 años va a tener otro que es... Creo que es un híbrido también a gas y eléctrico. El Francisco es a gas. Hoy es un lunes al mediodía. A propósito, busqué eso de 12:15. No me quería ir en el primero. Calculo que los que se van con auto y quieren ir a Punta del Este sí se van en el primero. Yo dije, yo quiero ir más tranquilo. No sé cómo estará el barco. Voy a mostrar el free shop. Voy a mostrar las cosas que venden adentro, que siempre es lo que la gente pregunta. Detalle, enchufes. 220. USB. Y chicos gritando. Siendo 11:11, están llamando a los que están con la bodega, ¿sí? O sea, los que están con auto en bodega, que vayan a los vehículos. Por eso, capaz que, no sé, por ahí vamos a ver, no sé. No sé qué barco. No, si decía Silvia Ana. Estoy acá. Esta es Marine Traffic, la aplicación. La tengo en el iPhone también, en el iPhone la tengo paga, acá no. Quiero ver si veo el barquito que está llegando. No, ¿ves? Si está llegando o qué. Ese es Cargo. Ese es Nina. Este. Super Ferry Express. ¿Ese cuál es? No, ese es otro. A ver.
No, ese es el de Colonia Express. Se formó la fila ya, falta una hora. Por eso no sé, los lectores me dicen eso, de que la gente se forma mucho tiempo antes y que hay lugar de sobra, en teoría, no lo sé. Este, el Francisco, lo que tiene es eso que dije, esa GNL, no GNC, GNL, gas natural licuado, lo cual lo hace mucho más sustentable porque queda menos residuo del gas que del combustible líquido. Y este, el GNL, se prepara en San Vicente, a unos kilómetros de donde yo vivo. No sé si en Montevideo también, eso no lo sé. Bienvenido a los comentarios si alguno me dice si en Montevideo también cargan GNL o se carga solamente de este lado y demás. Pero que el nuevo barco, que se demoró por pandemia, también tendría eso, y no sé si no una parte eléctrica. 11:34, la gente sigue parada en el mismo lugar. Sí, o sea, esta fila creo que le gana, lo que me decían los lectores era eso, le gana por Afano a la del avión. Están parados, o sea, más de una hora antes de que llegue, de que se embarque o que salga el barco, todavía no lo sé. Ahora sí, ese es el Silviana, que claro, me había acordado, lo había encontrado online, que es azul, el resto es blanco, este es azul. No sé cuál es la razón, no sé cuántos años tiene. Ahora me explico, la aplicación lo tiene que decir. Entonces significa que son 11:43, está llegando media hora antes que la salida, ¿sí? La salida prevista. Y ese recién salió, no sé si hace paseos o qué, que está justo el que está delante del cascoteado el aire Isabel, está haciendo marcha atrás, o sea, salió de acá y empezó, se fue para allá y no sé, la verdad, no sé cuál es el control del puerto, dónde está, pero ahí viene el Silvia Ana. 1996, sí, o sea, 27 años, 28 años va a cumplir este 2024. Cada vez este no tenés al aire libre, me parece. Porque ahí arriba, bueno, no hay nadie, no sé si es que los bajan cuando está acercándose al puerto. Bueno, este no es tan ecológico. No, el Francisco sí, pues el Francisco no te va a quemar así. O sale 12:15, vamos a ver cuánto tardan en bajar, cuánto tardan en subir. Toda esta gente que está hace más de una hora haciendo fila por un barco que a priori, ahora me voy a fijar cuántos, lo dice la web de Buquebus. Sí, creo que entran como 1000 personas acá. Ahí encontré, 1100 pasajeros entran, acá no hay 1100 pasajeros ni a palo, creo, ahora entro y no tengo asiento, pero no importa. Lo fabricaron, lo construyeron en Cádiz, este barco, y primero, en 1998, que cuando lo botaron, estuvo trabajando en Noruega, era un ferry de alta velocidad en Noruega, que unía, creo que Oslo con otra ciudad puntual, pero después, no sé, hay que ver en qué año vino al Río de la Plata, ¿no? Bueno, veo que allá tiene equipos de aire acondicionado VGH, que son industria argentina.
Pero tiene bandera uruguaya, como Buquebus. El dueño de Buquebus es argentino, pero Buquebus está radicada en Uruguay. ¿Qué pasó? ¿Se descontroló? O sea, ahí se desarmó la fila, se aglutinó, abrieron otra parte. ¿Qué pasa? Son 12.05. O sea, acá venía toda la gente que estaba ahí, se mandó para allá. Es como que abrieron otra puerta. Sí, y allá también, pero allá me parece que es ejecutivo o algo así. Bueno, acá el aire un poco mejor que en la terminal. En la terminal ya estaba bastante caldoso. Clase turista. Es que hay mucho lugar. Pasa que acá hay pocas ventanas. Ese es el problema. Pero mira la fila que hacen. Una hora y media para un barco que está vacío. O sea, ¿entendés? Es un... No se entiende. No se entiende. Entran 1.100 personas ahí. ¿Cuántos habría? 400, 300. Igual yo me vine a sentar acá para mostrar la salida, pero después voy a ver el free shop y demás cosas que quería ver la gente para darse una idea de precios. Bueno, fíjense si se está llenando. Toda esta parte se está llenando. Pero digo, ¿dónde estaba la gente? Si yo subí entre los últimos. Por favor, acercarse a la comisaría de la verga. 12.38 y nos estamos moviendo. Abierto. Y la gastronomía. A ver, free shop. Sé que a veces hay fila, ¿no? Creo que ahora, porque esto es valor dólar y es dólar de afuera, porque no es. Se cobra en Uruguay. ¿$80? ¿En serio? ¿$80 esta remera? ¿Estás cargando? ¿$130? ¿Es una broma?, diría Sofi en algún video de YouTube. Esos son precios. Sí. No se aceptan billetes cara chica. Bien. A partir de la fecha. No sabemos qué fecha. Chivas 6 por $200. Valentine 4 por $82. No, esto no es un problema de la cámara, está fallando eso, ¿eh?
Mira la cantidad de gente que hay. No, no. No, no, no. $6,400, un sándwich y un agua. Lo pude pagar en pesos, si pagabas con tarjeta eran dólares, eran como 7 dólares y medio, porque te toman el dólar 900, cuando el dólar está a 1000, entonces no conviene pagar en dólares, no conviene pagar ni en dólares ni con tarjeta de crédito, pero bueno, el free shop sí es en dólares, todo. Pero para mí se aglutina nada más ahí en la puerta. $13.56 bajando del barco. Ahí está llegando el... es el de Colonia Express. Están bajando los autos y ahí está el equipaje. Todos los que despachaban equipaje grande va ahí, seguro. Y ahí bajan los autos. Sí, ese dice Colonia Express al costado. Ah, y acá se pasa por el escáner, pero sin más nada que eso. Listo, y ahora me voy al bus, que no tengo idea cómo está ordenado. El baño. Creo que son 2 horas. Mirá, tax free. Como el de Europa, se valida. Bueno, ahora sí. Acá está, mucha gente viene por el día, tenés una excursión, acá está, Day Tour a Colonia, seguramente arreglas acá. Y acá están los buses, los de Colonia Express. Montevideo, afuera a la izquierda. Afuera a la izquierda. Ok. Montevideo.
Loco, el chofer del micro, cuando me iba a subir, me saludó. Vos sos, o sea, no, no pensaba que estaba acá, me dice que nos sacamos una foto más. Así que gracias por la buena onda, ni bien llegué a Montevideo, ni bien llegué a Uruguay, porque eso fue en Colonia, ¿no? Ya todos los termos. Ahí está el buquebús, acá está Colonia Express, también Colonia Express. Y después, bueno, nada, de ser los buses normales de todo Uruguay. Final entonces de crónica en buquebús a Colonia, después bus a Montevideo y arrancan mis tres días en Uruguay, en Montevideo, precisamente en Montevideo. Tres noches. Ahora me voy al hotel, que es el Dazzler, al mismo que estuve en Asunción del Paraguay, y a grabar. Ahora hago algunas cosas por Uruguay. Me gusta caminar y ver cómo están las cosas en las distintas ciudades. Desde la República Oriental del Uruguay, Sir Chandler. Jejeje.